Ya hablando serio, güey, cuando yo era morro, a mí me gustaba jugar un chingo con muñecas. No, pues yo era muy pervertidillo desde morrillo, diría el Flanders. No, pues que las ponía a cochar con el Ken en hamacas, güey. No, pues sí, pues cuando yo era niño no habían camas en Mérida. Mientras ellos hacían el hamacasutra, los papás de la Barbie se iban de paseo al cenote, güey. Que en realidad no era un cenote, era una llanta que se llenó por el agua de la lluvia. No, pero pues para mí ese criadero de mosquitos era mi cenote. Me arrepentí ya cuando me dio zika, ¿no? Me hubiera encantado tener un cenote. No manches, ¿cómo que como el de Sabrina? No, esos cuerpos bajo el agua. No, si tuviera uno, no, hombre, nunca hubiera trabajado en mi vida. Solo le inventas una historia y de que llegan turistas, llegan turistas. ¡Muchos gringos! No saben dónde gastar su dinero. Y no me lo van a creer, pero siempre que jugaba muñecas a mí me regañaban. Porque resulta que existe algo que se llama el qué van a decir de ti. Que consiste en básicamente que en todas las decisiones que tú tomes sobre tu persona, tu vestimenta, el color de tu pelo, la pareja con la que sales, que si haces ejercicio, todo eso que tú hagas, tiene que ser aprobado por otro algo que se llama la sociedad. ¿Ustedes sabían esa? Pues chales, así era que nunca podía jugar con muñecas porque tenía que hacer lo que decía quién sabe quién era. Porque solo jugaban muñecas las niñas y los gays. Y estos últimos se iban al infierno por blasfemos. Pinches carritos que me daban todos. No. Los mandabas, hacías avanzar y en chinga salía el neumático. Pelota, ¿pa' qué? ¿Qué íbamos a hacer dos balones ahí sin nadie que nos correteara? Pero mi condición de balón, pues, no quedó ahí. En la secundaria se puso peor. Ahora que recuerdo, en la secundaria me hacían bullying los populares. Porque según otra vez la sociedad, el chaparro, gordo y negro no puede ser popular y no puede tener amigos. Y yo decía, ¿ahora por qué Si MP3 es súper famosa y tiene un chico de amigos y yo que no tenga. Así que para fregar a esa bola de yo me volví en el chismoso del salón. ¿Qué digo del salón? De la escuela entera. Cuidadito, cabrón, y me cayeras mal. Una vez me super cañón. Dice que castiguen a un grupo completo, completo. Porque yo cruzaba y al salón y todos gritaban, ¡chicles, chicles, 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 chicles! Puta, yo ya estaba hasta aquí. Y pues vi que estaba cerca el prefecto y que paso corriendo así como si nada, ¿no? Y todos empiezan, ¡chicles, chicles, 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 chicles! Y chin que llega el prefecto y vámonos, castigo para todos. ¡Qué bueno! La neta me sentía Randall. Todos los que sepan quién es Randall, de seguro se despertaban temprano todos los sábados. A mí no me mienten, sí, lo sabré yo. Es más, madre, ya lo puedo decir. Si era yo quien les ponía de cabeza siempre por culo. Lo bueno es que lo popular se les quitó apenas saliendo de la secundaria. Unos se casaron, se llenaron de hijos. Otros se juntaron, tuvieron hijos. Otros solo se llenaron de hijos. Ustedes pensarán, ahora, 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 ¿y este güey qué pedo? Vino a desahogarse, ¿qué pedo? ¿Somos su terapia o qué onda? Vamos a hacer lo siguiente: tú te c de mis desgracias mientras yo me desahogo. Y siempre que me ahorro lo del psicólogo porque está bien pinche caro. ¿Será que siendo normal me gastaría 50 mil pesos para ir a un concierto de Bad Bunny? Digo, eso es normal, ¿no? De hecho, tengo amigos que se dicen ser normales. Y yo me pregunto, ¿será que no piensan? Digo, yo tengo una voz en mi cabeza que me dice qué hacer. ¿Cómo que un fantasma, güey, te pasa? No, más bien es como, como mi Pepe Grillo. Ese güey me dice es cuando la c o no. A veces es un poco tarde, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Ese güey es mi mejor amigo. Y no me creas si no quieres, pero pues
Yo siento que hay personas que no hablan con su Pepe Grillo. Y eso está c***, güey. ¿A quién le echan la culpa cuando la c***? No, por eso yo cuando la c*** siempre le digo, ahora por p*** las reglas. ¿Y lo hacen, güey? Conozco gente que le deja de hablar a su familia por pedos de su Pepe Grillo. Y no les voy a decir quién es mi tía.